Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video. Aquí andamos en La Joyera. Teníamos rato sin venir aquí en La Joyera, pero ya volvimos. Estábamos esperando que aclarara un poco el agua y vamos a ver qué show. Le vamos a estar tirando con el camarón. Para los nuevos suscriptores ahí, ahí está el camarón Doba. Vamos a empezar. Nos acompaña nuestro amigo Irra Fishi y el que nos dio right acá, nuestro amigo Alonso. Y así vamos a empezar. Traemos el strike. Traemos el Strade y nos trajimos la White Power para estarle tirando. Así que vamos a comenzar, no hay que perder tiempo porque la mañana es corta. Vámonos. Un colorado, un raicero. Camarones de estero. Puro pata colorada. Y vamos a comenzar, amigos. Ahí está. Tenemos rato sin venir. Esperemos que nos vaya bien. Se les trae. Estamos dejando caer. Caiga el camaroncito. No sabemos si hay corriente todavía porque vamos llegando. No sabemos qué tan hondo esté. Pero cuando el camarón cae hasta abajo, la línea tensa y vuelve a colgar. Es cuando uno se da cuenta de que el camarón ya cayó hasta abajo. Amigo, vamos a hacerle unos lances con las plumitas. Vamos a buscar unas paletillas. A ver si hay. Ay, ahí están los bichis, ahí están los bichis. Un biche, amigo. Ya no presionamos tan siquiera, iba para el agua. Como que está la manchilla de biche ahí, porque en cuanto cae, le pega el jaloncillo. Mira, nomás lo traemos para cerca. Está la manchilla de bici ahí, amigo. Ahí va para el agua otra vez. Son bien carroñeros eso. Bien carroñeros son. A veces cuando está la mancha no deja comer si hay paleta o si hay pargo o lo que haya. Le gana el salón. Vámonos, vámonos. ¿Dónde lo segundeamos? Ahí va. En resbaloso. Vamos a segundear un pescado. A ver si no me golpeo, güey.
Échame agua con la ola, Está bien resbaloso aquí, güey. Levántalo con la ola. Un buen robalito de mi amigo Alonso, ya. Ya marcó. Robalito. Es el primero, ha estado calmado. Ha estado calmado, pero vamos a ver si se activa. Amigo, por la primera salió sin grabarle. Salió un buen paletón. Son el camaroncito. Como que ya se quiere activar esto, pero vamos a ver. Este es un buen paletón. Hay que seguirle. Tercer bici del día, tercer bici. Cálmate, cálmate. Estos van para el agua. Ahí viene la segunda paletita. Segunda paletita. Están casi del mismo vuelo. También rejea la paleta ahora, amigo. Si no le pega el jalón en cuanto le tiran, ya no la alcanza a prender. Ya se va completando para los callitos, unos callitos de paleta. Vete la segunda. Aquí mi compañero está perdiendo con un robalito. Vamos a ver. No de suelta. ¿Lo segundeo o qué? Está alto aquí. Está bueno el robalito ese. Está el robalito. Damos la tercera paletita, amigo. Ya la tercera paletita. No me ha tocado sacar robalo. Están muy escasos. Pero vamos a completando las paletas. Las paletas para los callitos de paleta. Y así. Ya le vamos a seguir. Ya llevamos tres. Con otras dos y se hace. Con otras dos y se hace los callitos de paleta.
Me han comentado que en otro lado le dicen cuchumita, algo así. Aquí les decimos paletas. Amigo, la finalidad de este día de venir a la escollera es ver cómo están las condiciones. El agua todavía no aclara muy bien. Ahorita está la marea alta y está como medio chocolatosa. Ya poco a poco van a cambiar las condiciones y va a ir mejorando la pesca. Ay, se soltó la paletita. Otra paletita, amigo. Otra paletita más con el DOA. Están difíciles, pero ahí están. Ya se completó el ceviche. Los callitos de paleta. Y la vamos a poner. Ah, bueno, este. A ver, una paleta. Una paleta con papá. Un paletón, mira, chulada. Todo. Mira, vámonos. Está bueno este. Ahí viene. Viene robado. Todo está pesado. Una paletita robada. Bueno, se siente pesado cuando la trinca. Porque viene robada. Da una paleta más. Ya se hizo la botana. Ven. Amigos, pues así finalizamos este video. Ahí sacamos unas paletas para los callitos robarlos. Mi compa Ira sacó un robalo bueno. Y mi compa Alonso en esta ocasión no me tocó la suerte a mí. Pero ahí llevamos para los callos de paleta. La finalidad de este día fue echarle la vuelta a ver si ya cambiaron las condiciones. El agua, como ven, ya está un poco más clara. Ya se van a dejar venir las buenas pescas. Y espero que les haya gustado el video. Que se suscriban. Y nos vemos en la próxima. Ah, y no se le olvide echarse la vuelta a la tienda del señor La Pata Salada. Y tienda en línea pescafácil.mx. Ahí encontrarás los camarones. Si eres fuera de Mazatlán, ahí la tienda en línea, ahí te los manda, los camarones de todas. Si eres de Mazatlán, allí en la tienda del señor La Pata Salada, ahí los puedes adquirir. Así que esto fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbete.